Buenas tardes, amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a tener un programa con muchísima información, con los diferentes eventos que se suscitan tanto dentro y fuera del campus de la Universidad, Católica de Santiago de Guayaquil, así también como las actividades que también se realizan fuera del campus. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Estamos hablando del economista Alan Sierra Nieto. Él es exdirector nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y el día de hoy con él vamos a hablar de un tema muy importante, de un diplomado llamado en prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo y otros delitos basados en el sistema de administración de riesgos. Economista, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Economista, vamos a iniciar con este primer bloque hablando un poco de usted, de su carrera. Como ya lo dije, fue exdirector nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Economista, cuénteme, ¿cómo inicia su carrera? Bueno, en lo personal me gusta investigar mucho, leer. No me quedo con lo que está ya escrito en la foto, en el tiempo, el día de hoy. El conocimiento evoluciona, el conocimiento no es estático. Y uno tiene que seguir en ese sentido, investigando, sacando propias conclusiones, alimentando obviamente la información que uno posee en base también a la experiencia de otras personas y de otras referencias. Entonces, en ese sentido, yo vengo investigando sobre el tema tributario y el tema en prevención del lavado de activo y alrededor, siquiera más de 20 años de estudio en esto. Perfecto. Economista, ¿y cómo nace ese gusto por la investigación, tal vez por la contabilidad, por llevar todo en un margen bastante estrecho y que ninguno de ese tipo de valores, números, sea lo que sea la arista, se distorsione? Bueno, como les comentaba, creo que es un tema ya de las características que posee cada persona. En mi caso particular, me gusta investigar y confrontar. No me quedo con lo que está ahí, sino que me voy un poco más allá. Y a lo mejor van saliendo cosas nuevas porque así es el mundo dinámico. Y van saliendo cosas nuevas y por qué no aportar con algo que fortalezca en beneficio, en este caso, de los procesos, sea de controles de auditoría, tanto en prevención del lavado de activo o en materia tributaria, que son las áreas principales a las que yo manejo en este momento. Perfecto. Economista, hablemos también un poco de su currículum laboral. Sabemos que ha tenido puestos muy buenos. Hábleme un poco de ellos también, de cómo ha sido ese crecimiento que ha tenido laboralmente. Bueno, no estoy a hablar mucho de mí en ese sentido, pero de todas maneras, ya que lo pregunta, en su momento trabajé en el Servicio de Rentas Internas hace algunos años atrás, en las áreas de auditoría, donde también el fin es investigar, desarrollar, verificar que todos los procesos se lleven correctamente. Y estuve de manera independiente muchos años, quizás muy cómodo en ese sentido. Luego se presentó pues una oportunidad de colaborar con el país en función de lo que se venía, que es la evaluación internacional del GAFI. Y es así que surge la oportunidad y la invitación a colaborar desde la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia de Compañías, donde creo que una sola persona sí puede marcar la diferencia, pero los éxitos se consiguen con un equipo humano, y creo que el equipo humano que me acompañó en ese momento de la historia fue muy bueno. Se colaboraron desprendidamente en función de dejar las bases de lo que hoy en día pues estamos siendo como país objeto de una evaluación internacional, como todos los países de Latinoamérica, en procesos de qué tan preparados estamos ante el combate del lavado de activos. Perfecto. Economista, me quedo con esta frase que usted dijo, una persona puede cambiar el mundo, pero no sin la ayuda de su equipo. Cuénteme un poco la experiencia de ser exdirector nacional de prevención del lavado de activos. ¿Cómo fue esa experiencia? Es un cargo muy, muy importante. ¿Cómo usted, como referente, junto a su trabajo de equipo, realizaron esta excelente labor que realizó durante todos estos años de cargo? Bueno, hay que conocer un poco más el entorno y entender cómo funciona el sistema y la estructura antilavados en el Ecuador, que demanda mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Y dentro de la superintendencia pues está obviamente la Dirección Nacional de Prevención del Lavado de Activos, pero no es la única.
O sea, podemos remitirnos a lo que está en la ley de prevención del lavado de activos y estamos hablando de las unidades complementarias de la UAFE, que la UAFE es el organismo principal a nivel nacional y a nivel internacional se llama WIF, ¿verdad? Unidad de Inteligencia Financiera, que maneja, coordina y establece políticas y obviamente en este caso con las unidades complementarias que está la Super de Bancos, está el propio SRI, está la SENAE, están algunas otras instituciones importantes. Cada una tiene su departamento en este mismo enfoque, en este mismo sentido, que aportan con y hacia el objetivo final, que es establecer reglas y controles y procesos en beneficio del país. Perfecto, economista. La verdad es que intervienen estas organizaciones y es algo bastante grande, algo muy magno de controlar. Me le quito el sombrero, como dicen por ahí, por esta gran función que ha tenido tanto para el país como para los diferentes ciudadanos del mismo. Economista, le preguntaba esto de aquí porque, como lo dije hace un momento, usted va a impartir un diplomado en prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo y otros delitos basados en el sistema de administración de riesgos. Este es el tema que se va a tratar dentro del diplomado y ahora le quiero consultar. Este tema, ¿qué tan importante es para la vida cotidiana tal vez de un país, de un ciudadano, de una empresa? ¿Qué tan importante es? Mira, yo creo que se trata de romper paradigmas. Okay. Y en este sentido el conocimiento nos permite romper paradigmas para fortalecer a las empresas. O algo importante que trabajamos mucho en el tema de cultura, crear cultura, cuando teníamos las capacitaciones o las conferencias o visitábamos empresas, es que muchas de estas hacían referencia a que el lavado de activos correspondía netamente a temas relacionados con el narcotráfico y como la empresa no caía y de lejos en estas prácticas malavidas, pues no tenía nada que ver y poco más ni siquiera conocerlo. Y es un gran error pensar de esa manera porque el día de mañana la empresa, aunque no sea parte de, uno tiene que pensar que es así, que no es parte de, puede ser objeto de, es decir, puede ser utilizada para, por terceros que sí están dentro de estas organizaciones y que por desconocimiento, exceso de confianza, vulnerabilidad, son utilizadas las empresas y el día de mañana tienen un riesgo penal y reputacional que es mucho más fuerte que el propio hecho de haber establecido un proceso de prevención. Economista, me acaba de cambiar el chip, por así decirlo, porque no sabía que una tercera empresa puede inmiscuir a una empresa principal en cuanto a lavado de activos. Eso es algo que la verdad no lo tenía entendido y me acaba de sorprender. Muy bien, economista, vamos a ir a un pequeño corte y para seguir retomando un poco más, para hablar un poco más acerca de este diplomado, vamos a irnos a un pequeño corte. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Nos encontramos con el economista Alan Sierra. Ya regresamos.
Regresamos con más en el segundo bloque de Agenda Universitaria. Y para las personas que recién se enganchan con la señal de UCSG Televisión, nos encontramos con el economista Alan Sierra Nieto, exdirector nacional de prevención de lavado de activos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El tema muy importante del que estamos hablando es el Diplomado en Prevención de Lavado de Activos contra el Financiamiento del Terrorismo y otros delitos basados en el sistema de administración de riesgos. Economista, vamos ahora sí a entrar de lleno al tema del diplomado. Cuénteme un poquito de qué va a tratar. Bueno, hemos querido establecer con diferentes profesionales, porque el diplomado no lo puede conformar una sola persona, sino que algunos profesionales en la materia, de entre esos abogados, que creo yo que también es importante esa sinergia entre los números y las letras. Uh-huh. Es importantísimo. Hoy en día pensar que un abogado puede realizarlo todo o un financiero todo es equivocado. Hay que hacer un equipo. Entonces, en ese sentido, el enfoque del diplomado es justamente aterrizar a la realidad lo que está en letra escrita en las leyes, reglamentos y normas. Buscar la practicidad, que lo entiendan tanto aquellos que participen y que luego lo puedan replicar en sus trabajos para que puedan cumplir la ley más que por una obligación, por una convicción de salvaguardar los intereses de las instituciones privadas donde trabajan. O de ser funcionarios públicos quienes asistan, bienvenido, también poder contribuir, confrontar y aportar dentro de sus trabajos un mayor dinamismo para la consecución de sus objetivos planteados. Perfecto. Economista, ¿quiénes son las personas que integran en este caso el staff de voceros que van a impartir este diplomado? Los profesores. Uh-huh. Bueno, estamos diferentes profesionales como el ingeniero Miguel Salas, la ingeniera Fátima Flores, asimismo la economista Mercedes Recalde, el abogado Zambrano Pasquel, el ingeniero Ángel Pérez, el abogado Fernando Yávar y quien les habla. Perfecto. Entonces, economista, básicamente este diplomado no va a durar un día, sino va a durar un par de días más, se va a extender un poco más porque sabemos que la demanda de las personas que están interesadas en el diplomado ha sido bastante grande. Lo vemos así también por el staff de profesores que va a interactuar y va a ser parte de este diplomado. ¿Qué día se va a poder disfrutar? Bueno, está programado, eso ya es con la coordinación, uh-huh, con el Departamento de Educación Continua de la universidad, pero está programado para finales de septiembre o comienzos al siguiente mes. Se dictaría bajo la modalidad de cada 15 días establecido. Estamos hablando que son 140 horas. Okay. Entonces, no, efectivamente, no va a ser un solo día, uh-huh, y la idea es guiar a todos los participantes en el conocimiento, primero el conocimiento y llegar a la práctica estableciendo casos, casuísticas, temas legales, llegando incluso a la auditoría forense, visto desde la perspectiva práctica de la identificación del lavado de activos. Y aquí voy a hacer un paréntesis, si me permite. Uh-huh. Uno de los errores más grandes que hemos detectado es que se confunde el delito de lavado de activos con los delitos precedentes. Okay. Entonces hay que identificar los dos delitos. ¿Debe existir un delito precedente para que exista un delito de lavado de activos? Sí, aunque legalmente se lo juzga por separado de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Pero esa falta de identificación puede originar problemas en cualquier proceso, en cualquier investigación. Perfecto. Muy bien, economista, ¿a qué tipo de personas está dirigido este diplomado? A todos los profesionales que quieran conocer la materia. Okay. Contadores, financieros, economistas, ingenieros comerciales, abogados, oficiales de cumplimiento, digamos que son los principales, pero no son exclusivos. Cuando hablo de oficiales de cumplimiento, es este personaje importante, muy importante dentro de las instituciones, que salvaguardan a las compañías donde trabajan, verificando a través de un sistema de cumplimiento que los dineros recibidos por la compañía de sus clientes o sus inversionistas no llegasen a estar contaminados y que contaminen obviamente a la compañía en sí. Perfecto. Y economista, yo le quiero preguntar algo. Le voy a poner un caso hipotético. Yo tengo mi compañía, tengo un grupo de inversionistas, este grupo de inversionistas se cree que tiene o que adquiere su dinero de manera ilícita, ellos depositan ese dinero ilícito a mi compañía sin mi conocimiento.
hay algún, yo también formo parte de ese, se me fue la palabra, perdón, de ese delito. Muchísimas gracias, César Pantoja. De ese delito, formo parte de ese delito de lavado de activos sin saber la procedencia del dinero, o qué tipo de acciones podría tomar yo como dueño de la empresa. Como te digo, el riesgo de contagio siempre va a existir. Okay. Por lo tanto, aunque no seas parte, y creo que sé parte de la presunción de inocencia, de que no eres parte y que los fondos provenientes de este grupo sí están identificados como un delito precedente, dentro de toda investigación la pregunta va a ser, o el enfoque va a ser, demuestre que no ha sido parte. Okay. Nos guste o no nos guste, por ahí va el tema, demuestre que no ha sido parte de aquellos que han depositado. Entonces, hay dos segmentos establecidos en este caso para las empresas. Aquellos que se identifican como sujetos obligados, que tienen que cumplir con normas, procesos establecidos y con un oficial de cumplimiento. Y hay otro grupo que es mucho más vulnerable, a mi criterio, y vuelvo y repito, aquí hay que romper paradigmas, uh-huh. Es mucho más vulnerable los no sujetos obligados, porque no tienen ningún programa de cumplimiento. Sin embargo, se pueden basar y apoyar en otras disposiciones legales, como el mismo COIP, en referencia a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica cuando tienen un sistema de compliance establecido, o las normas del buen gobierno corporativo. Entonces, en ese sentido, existe la materia legal disponible en la cual nos podamos basar para que sea sujeto obligado o no sea, sujeto obligado, pueda establecer de acuerdo a la dimensión y la realidad de cada compañía, porque es obvio, una compañía pequeña no va a tener la misma dimensión que un banco. Correcto. Que también está obligado. El banco va a tener muchísimas más oportunidades, fortalezas, presupuestos para tener un sistema de compliance versus compañías más pequeñas. Okay. Pero la compañía más pequeña podrá tener esta referencia de decir, yo he cumplido con mis procesos y aún así, dentro del alcance, no he podido identificar la procedencia de este dinero. O podría identificarlo y en ese momento no permitir que esos dineros ingresen a la compañía. Es lo que hoy llamamos también un sistema de compliance con enfoque en el análisis del origen de los fondos. Perfecto, economista, me ha dejado sin palabras y la verdad me ha dejado un poco atónito por toda la información que se maneja dentro de este campo. Es súper importante, ya que no solo, por ejemplo, interviene un economista o un abogado, sino que intervienen varias profesiones que forman un conglomerado que hacen que esto se pueda realizar. Economista, yo le quiero agradecer muchísimo por estar el día de hoy en Agenda Universitaria, por traernos toda la información de lo, o tal vez un pequeño fragmento de lo, toda la información que se vaya a suscitar dentro de este diplomado. Y para finalizar, por favor, hago una invitación para que asistan a este diplomado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y están cordialmente invitados a conocer y preguntar para que esto satisfaga, obviamente, su potencial expectativa, que luego se va a concretar a quienes asistan al diplomado. O sea, la idea es romper paradigmas, pero con un conocimiento sólido que les permita hacer su trabajo y fortalecer a las empresas donde están laborando o sus negocios particulares mucho mejor. Así que cordialmente invitados, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias al economista Alan Sierra. Con esto de aquí vamos a irnos a nuestro último corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria y a continuación vamos a empezar con las notas, con las actividades que se desarrollaron dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es que en el rectorado de la UCSG recibió la visita protocolaria del español Jordi Borja. Veamos a continuación de qué se trató. El rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió la visita protocolaria del profesor de España, el señor Jordi Borja, quien conversó con autoridades de nuestra institución y recibió un reconocimiento por parte del ingeniero Walter Mera Ortiz, rector de la universidad, por su amplia trayectoria que ha obtenido a lo largo de su vida profesional. En la primera visita del profesor junto a su esposa, el cabildo porteño, decidieron a través del Vicerrectorado de Vinculación y el Sistema de Educación Continua visitarnos como única universidad para hacer la presentación de su libro Puentes, tratado de manera autobiográfica donde enfatiza su afecto por Latinoamérica. Aquí es la primera vez que Jordi Borja visita la ciudad. Él ya ha estado en Quito previamente, pero nuestra universidad va a ser el lugar, en el primer lugar donde hace su lanzamiento del libro aquí en la ciudad. Es un libro muy interesante, es autobiográfico, se puede decir, en el cual cuenta su vida profesional, personal, y más que nada también prácticamente todo el libro es de esta relación muy intensa, muy de mucho amor y cariño con Latinoamérica. Jordi ha tenido la oportunidad de estar en varios países de Latinoamérica, México, Chile, Argentina, y en Ecuador, varios, ¿no? Y de esto ha nacido una fuerte relación, no solo en el campo universitario, sino también en el aspecto profesional sobre temas de urbanismo y en el campo político también, en los temas justamente de reivindicación social, la lucha por los derechos de vivienda, el derecho a la ciudad, varios temas que caracterizan su relación con Latinoamérica. El geógrafo urbanista y político español contestó preguntas de estudiantes y personal académico dentro de la presentación de su obra. Sí, que yo cuando empecé ya en la Universidad de Barcelona, muy, muy formal y tal, era de 1970, o sea más de 50 años, les dije, salga a la calle porque si no, no voy a examinar. O sea que si quieren ustedes hacer algo, pues tendrán que ir a la calle. Y todas las personas, los que fueron estudiantes y que ahora los he encontrado 60 años, 70 años, etc., y que todos me han dicho lo mismo. Lo que más estaban contentos de la universidad es cuando los trabajos que era ir a la calle, ¿no? La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su misión por la excelencia, continúa creando nuevas historias y formando nuevos líderes. Informó para Agenda Universitaria Nicole Intriago. Gracias a Nicole Intriago por traernos los pormenores de esta visita. A continuación, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los estudiantes de primero y segundo ciclo de la carrera de medicina fueron parte de uno de los primeros concursos de talentos de la facultad. Veamos a continuación. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se vivió una noche de talentos en la Facultad de Ciencias Médicas, organizado por autoridades de medicina, con el propósito de fortalecer lazos de amistad entre compañeros universitarios. En el programa participaron estudiantes de primer y segundo ciclo de la carrera, en donde demostraron que detrás de cada futuro doctor se guarda un sinnúmero de talentos. Bien, hoy día vamos a tener una manifestación artística, Ecuador, arte, cultura, danza, vamos a tener algo de teatro, como dije hace un momento, pues también de canto y de danza, ¿no? Manifestaciones culturales que nos parece que siempre son importantes resaltar, cultivar y mantener. Varias presentaciones se vivieron en este programa cultural,
en donde las autoridades de ciencias médicas mostraron su orgullo por cada estudiante y su iniciativa de colaborar en este evento con sus participaciones de canto, baile y teatro. Uno de ellos fue el doctor Juan Luis Aguirre, director de la Facultad de Medicina. Bueno, siempre es importante el inculcar en los jóvenes no únicamente la formación en el ámbito científico, académico, sino también en su desarrollo personal, y eso se ve muy bien representado en las artes, ¿no? Como hemos visto, pues los jóvenes han hecho un gran esfuerzo cantando, haciendo obras de teatro, poniendo todo su talento en escena, de manera que sea un motivo que les permita a ellos crecer como persona de manera integral. Es así como la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil muestra su interés por apoyar a estas presentaciones de grandes talentos. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Muchísimas gracias a Hilary Maruri por traernos este reportaje. Con esto de aquí nos vamos a despedir hasta este miércoles entrante. Mi nombre es Luis Landírez. Esto ha sido por hoy en Agenda Universitaria.